Mostrando el cobre, columna de Rafael Uribe Uribe. Después del curioso silencio de Petro, al fin se pronuncia sobre las elecciones de Venezuela, pero para no incomodar a Maduro, que hizo jugoso aporte a su campaña, y Petro le retribuyó con monómeros, calla al embajador en la OEA para que se abstenga de votar la resolución aprobada por 17 países y a la cual solo le falta un voto para su divulgación. Admira a Chávez y Maduro anuncia con bombos y platillos que es un hombre honorable y serio. Lo escucho mucho. Lógico, entre bomberos no se pisan las mangueras. Claro, en la elección de Petro tuvo también sus cortapisas. Se volaron los topes de financiación de la campaña. Compraron votos. Se omitió declarar lo pagado a los testigos y vuelos privados y otras incongruencias por ahí. No teníamos una María Corina Machado con los pantalones que tocaba y la estrategia y logística bien organizadas para denunciar un fraude y hacerse a las actas para demostrar las trampas. En la reunión virtual de Lula, AMLO y Petro, que comparten ideología marxista, se produjo un baboso comunicado conjunto en el que recomiendan que el Consejo Nacional Electoral, autor del timo y dependiente del grupo delincuente, sea quien certifique con transparencia los resultados, afirmando que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. El CNE lo hizo, aumentó la victoria de Maduro sin publicar las actas que demuestran el fraude transparente de la autoridad electoral del país vecino. Las instituciones venezolanas seguirán tratando de respaldar el fraude conocido en los resultados para certificar con total transparencia el robo, a pesar de que María Corina Machado y su equipo, conocedores de anteriores fraudes, se hizo al 100% de las actas en boca de urna, donde sale a flote la bribonada estadísticamente imposible de refutar, y demuestra, sin el menor asomo de duda, el truco propuso de Edmundo González. Además, coincidente con la gran mayoría de las encuestas serias independientes y el informe de la Comisión Carter aceptada por Maduro antes de su veredicto negativo. María Corina es inteligente. Tiene 6 meses para negociar tranquilamente con la cúpula delincuencial una salida no aparatosa de Maduro, Cabello, Padrino, Tarek, Delcy, Carisglia y Amoroso. Lo que, si el respaldo internacional persiste con contundencia, es su única opción. Presidente Petro, si lo anterior sucede, se le está derrumbando la estantería y los colombianos no somos brutos. Los vecinos nos dieron una lección ejemplarizante. Sí se puede. El rincón de Dios, envejecido en la iniquidad, habrán llegado al colmo los delitos de tu vida pasada. Dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absorbías a los culpables. Daniel 13:53.